Llegó la primera derrota, que sin duda está precedida por esa expulsión tan temprana, porque 11 contra 11, los primeros 35 minutos eran del Guijuelo, el último arreón de la segunda parte de Zamora. Luego la segunda parte, pues sí, se ha notado esa baja, ¿no? Sí, yo creo que bueno, la expulsión ha marcado el partido como se ha visto claramente. Yo creo que hemos empezado muy bien. De hecho, creo que las ocasiones más claras al principio han sido para nosotros. Sabíamos que al Zamora en este campo teníamos que tener momentos de quitarle el balón, de hacerlo bien a nivel ofensivo, porque si no, pues bueno, sabes que contra un equipo de esta categoría pues te va a tocar sufrir. Y creo que el equipo lo ha interpretado bien, ha tenido muy buenos momentos. Con la más clara esa que tuvo Juan, que no entró. Y luego, bueno, sí que es verdad que antes de la expulsión el Zamora a partir del minuto 35 tuvo ese empuje, ¿no? Pero como le decía ya a los jugadores, si un equipo como el Zamora en la Ruta de la Plata no te genera, entonces en esos momentos creo que el equipo ha crecido porque ha tenido tranquilidad, ha sabido aguantar, pero después en la expulsión de Parga lo cambia todo. Y bueno, la segunda parte sabíamos lo que podía ser, hemos intentado reestructurarnos lo mejor posible y jugar nuestras bazas, que iban a ser pocas. Y bueno, una pena haber encajado ese gol. Bueno, ha habido también incluso momentos, aunque ellos han acumulado alguna cosa más, de que el equipo a balón parado podía haber llegado algo más. Me imagino que estarás contento, sobre todo por el trabajo del equipo, se han desfondado y bueno, pues ha plantado cara ante un Zamora que bueno, con uno más pues se notaba esa superioridad. Sí, sin duda, yo nunca entro al terminar los partidos, ni en las victorias ni en las derrotas, pero hoy creo que es la tercera vez que lo hago desde que estoy aquí, además coincidiendo una por año. Y hoy tocaba entrar, simplemente pues nos pica Willy, Cambil, Diego, bueno, en líneas generales, los que han terminado el partido, que han acabado desfondados, pues decirle que si alguna vez hay que perder y además con uno menos, pues es dando la cara hasta el final, trabajando, corriendo hasta el final. Nos ha podido marcar algún gol más en Zamora, como es lógico, pero bueno, creo que el trabajo que han hecho los jugadores hoy ha sido descomunal y entonces, como digo, si hay que perder, que sea así. Mario, ¿cuál ha sido el plan de partido que teníais en la segunda parte? Porque la impresión desde la grada ha sido que ha crecido muchísimo el Zamora. ¿Solo con la integridad, solo es mérito del Zamora o vosotros os ha sacado del partido mentalmente la propia expulsión? No, yo creo que a nosotros la expulsión no nos ha sacado el partido porque es algo del juego y además nosotros hemos trabajado muchas veces situaciones durante la semana en los entrenamientos porque es algo que sucede pues, de jugar 11 contra 10, 9 contra 8, es decir, los jugadores están acostumbrados, además son ellos mismos, Coque, Asiel, los que en el descanso Cristóbal estaban diciendo tranquilidad, esto lo hemos trabajado y ahora cambia el partido. No estoy diciendo, no estoy quitando mérito al Zamora, ni mucho menos, pero evidentemente, pues bueno, yo en la primera parte no recuerdo a Carlos Ramos aparecer con balón como lo ha hecho en la segunda parte, lógico y normal. Con uno menos, en un estadio como este, con muchos minutos por delante, nosotros no podemos exponernos y bueno, nuestras bazas eran un poco reestructurar el sistema. Hemos tenido que quitar a Alberto Bernardo, no porque estoy haciendo mal partido, sino porque tenemos que introducir a Boigues. Evidentemente porque no podemos jugar con Alberto Bernardo de lateral derecho y a partir de ahí hemos estirado a Juan todo lo que hemos podido, hemos intentado meter a Ibra para buscar esos balones largos, luego a Xavi también, que es un jugador de ese perfil, pero el rival no nos ha dejado. Pero bueno, creo que el plan de partido era ese, lo hemos intentado y bueno, la pena, como te digo, que hemos encajado ese gol. Si no, para mí el 0-0, tal y como se ha puesto el partido por la expulsión de Parga, hubiera sido un buen resultado, sin duda. Más.